Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, es una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de la tonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP de las mantequillas del 30G, vamos a ver si hoy damos esa estocada final. Ayer nos fuimos de 3-3 con los fijos del plan VIP de las mantequillas. Así es que bueno, Dios mediante, cerraremos con broche de oro esta semana. Como siempre les digo, juego largo tiene desquite, aquí lo estamos demostrando. No olviden ustedes suscribirse con nosotros el próximo fin de semana para las carreras de La Rinconada. Toda la información acerca de nuestra suscripción está haciendo clic en el aviso que está al lado derecho de la página web, o en la parte superior donde está el menú. Si usted está, por supuesto, en ramonbrito.com, recuerde que arriba en el menú dice también Plan VIP. Usted le da clic allí y aparece toda la información respectiva, o referente, mejor dicho, a nuestra suscripción. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la manera más fácil para jugar y para ganar, ahora también con hipismo internacional. El Combo 900 de Quorum Telecom. El Combo 900, recuerden, usted lo activa cuando llama desde su celular, en nuestro caso a la 0930-80. Usted recibe la información completa de marcas y fijos y después que usted completa esa llamada, porque tiene que completar la llamada, usted va a recibir 2 mensajes de texto en ese celular totalmente gratis, sin que usted tenga que llamar, raspar, comprar o buscar. 2 confirmaciones directo a su teléfono celular con el Combo 900. Ayer una de ellas fue un tal Wild and Sweet, para que lo sepan. Combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y para ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales, y también en el béisbol de las grandes ligas. Nuestras opciones para hoy domingo, la 0933.99, la línea más económica del mercado. Es la única en Venezuela que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted llama desde cualquier teléfono CAN TV o desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto y el costo total de la llamada es de 7 bolívares más básico, más IVA. No hay definitivamente una opción más económica que la 0933.99. La 0930-80, como ya les expliqué, línea 900 con información general, marcas y fijos, y la ñapa del Combo 900 de Quorum Telecom. Vale la pena, una llamada que no pasa de 4 minutos de grabación. La mensajería de texto es la 3399, y está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando primera y última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, así como usted lo disfrutó, lo gozó y lo celebró ayer, el chisme, chisme, chisme. ¿Cuál fue el chisme, chisme, chisme de ayer? Wild and Sweet contra la ultra torre del gran Joyful. Nosotros le metimos Wild and Sweet. Y Wild and Sweet pagó 12 bolívares fuertes con 39. O lo que los hípicos siempre decimos, 12.390 ganador, más lo otro, para el chisme, chisme, chisme de la 3399. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Ayer era obvio que tenía que ser Huasca el disparo de la 3399. Y nuestro carrera, carrera, que no tiene igual. El carrera, carrera de las mantequillas es, además de efectivo, muy útil. Usted envíe M más el número de la carrera a la 3399 y va a recibir las marcas de referencia, unas marquitas donde tenemos un 80% de efectividad. Entonces, caballo que no aparezca en esas marquitas, usted no lo tome en cuenta para ganar. Puede que figure, pero para ganar va a ser un poquito difícil. Además de eso, está el comentario profesional de este servidor, y todo esto le sirve a usted para tomar decisiones de última hora, como por ejemplo, remate, tabla fija,
combinar exóticas, etc. M más el número de la carrera, el código 3399. La etiqueta Lucho, bueno, Lucho se volvió loco ayer, está contento, hoy me llamará para sacarme en cara que ganó Abuel y Dolina en un empate, que bueno, ya les voy a hablar de precisamente de ese problema de la foto. Pero bueno, Lucho pues pegó su dato abierto el día de ayer. En empate, o sea, pegó medio dato. Pues. Los que le gustan a Lucho, que usted no puede jugar, están en la etiqueta Lucho de la 3399. En cuanto a la información internacional, hoy domingo, MLB, antes de las 11 ya debería estar activada esta información con las dos bases para el parlay de las grandes ligas. Recuerden, son dos basecitas que ponemos allí que le sirven a usted para jugar como una morochita, o usted puede añadir él o los equipos de su preferencia y hacer un parlay más ambicioso, pero siempre tomando en cuenta esa información de la etiqueta MLB del código 3399. Luego a las 12 del mediodía activamos la etiqueta NY con la información para el hipódromo de Aqueduct en Nueva York, los datos para los dos Pick 4 del día de hoy. Y a las 2 de la tarde la etiqueta CAL, C-A-L, para la información del hipódromo de Santa Anita. Todo esto en nuestro código 3399, el código ganador, el código de las mantequillas del 30G. Por eso somos el mejor sistema de información para jugar y ganar en las carreras nacionales, en las carreras internacionales y también en el béisbol de las grandes ligas. Las mantequillas del 30G, nuestro aviso, esta semana estuvo publicado en la página 57 de la revista El Hachazo Hípico. Bienvenidos a este espacio de hoy, domingo 21 de abril, carreras en el hipódromo La Rinconada, 10 pruebas en total a partir de las 12 y 35 de la tarde. Prueba principal, el clásico Blondie, a la altura de la tercera carrera del programa, una prueba en 2100 metros, una distancia que se corre únicamente en esta prueba, el clásico Blondie. Yo particularmente hubiera puesto esta carrera en 2200, que fue la distancia en la que Blondie se despidió de las pistas ganando la primera edición de la Copa Blondie. Pero bueno, va a ser interesante ver correr estas yeguas en este tiro poco usual, poco utilizado en el mundo, el tiro de 2100 metros. Quería hacer el comentario acerca de la famosa foto de Caraquista y Abuel y Dolina, que tantos comentarios ha generado a través de las redes sociales. Y lo decíamos anoche también en el programa en vivo, hicimos un comentario prolongado sobre el programa, sobre la foto, perdón. Quería decirles también que el programa, para los que no lo pudieron ver, está disponible, lo pueden ver en repetición en la página correspondiente al programa en vivo con el 30G. Está en la parte de arriba de la página, el menú de opciones, ahí dice en vivo con el 30G, usted le da clic allí, aparece la página del programa en vivo y abajo en la pantallita usted le da el botoncito de play y puede ver la repetición del programa en vivo de ayer. Bueno, en cuanto a la foto, el 100% de las personas que estamos en el centro hípico jurábamos que había ganado Caraquista y que había ganado hasta fácil, pero la foto dijo lo contrario. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema es que en la transmisión de Track TV colocaron una toma cerrada de la foto y en esa toma cerrada de la foto no se ve la otra parte de la foto que contiene la imagen reflejada en el espejo. Para eso es el espejo. La función del espejo en la meta es justamente que se vea el ejemplar que va por dentro. En caso de un final de fotografía, se puede ver la posición del ejemplar que va por dentro y se puede determinar el empate o la victoria de alguno de los ejemplares involucrados. Mucha gente pensó en ese momento que el empate se había decretado porque como no se veía la cabeza de Abuel y Dolina, entonces bueno, no hay manera de determinar cuál ganó, entonces se decreta el empate. Eso es en total concordancia con el reglamento de carreras. Ese es el deber ser cuando no se aprecie en la foto ninguna diferencia o uno de los ejemplares involucrados en la foto sencillamente no se vea. Pero este no es el caso, porque resulta que más un par de horas después, la comisario residente publicó en su cuenta de Twitter la foto completa con el reflejo, la foto del, digamos, el reflejo del espejo, ¿verdad? Y entonces allí sí se aprecia la posición de Abuel y Dolina y se nota que hay un empate con la otra yegua. Entonces el empate estuvo
de todas maneras, bien decretado, no fue una falla de los comisarios, simplemente que Track TV cometió la ligereza de no colocar la foto completa, donde se viera, donde la gente pudiera ver en el momento la imagen del espejo y entonces darse cuenta que efectivamente había sido un empate entre Abuelo y Dolina y Caraquista. Bueno, dicho esto, vamos con la información de los ejemplares retirados para hoy, información oficial por supuesto. En la cuarta no corre el 4, Victoria Eva, número 4. Luego en el 5 y 6 Nacional, en la primera válida retirado Angry Dream, número 9. De allí pasamos a la tercera válida, donde no corre el 10, Anderson Speed, número 10. En la cuarta válida tachen al 1 de Power Angel y el 5 Grand Claimer, 1 y 5 retirados en la cuarta válida. En la quinta válida no correrán el 9, 7 Soles y el 11 Belmonte, 9 y 11 en la quinta válida. Y en la prueba de cierre retirado el 11, el Brother Justo, número 11. Estos son ejemplares retirados de manera oficial y al momento de grabar este programa para ustedes. Quiero, antes de ir con el pronóstico, agradecer pues tantos mensajes de felicitación, llamadas, etcétera, por ese mega chisme que dimos ayer de Wild and Sweet. No es fácil en estos tiempos, y esto siempre lo he dicho, no es fácil dar con un ejemplar, darlo fijo, como en este caso es el chisme de la 3399, y que ese ejemplar devuelva un dividendo de 12.000 bolívares, como fue este caballo, 12.390 o 12.39 bolívares fuertes. Aquí, pues, bueno, todo el mundo se volcó a jugar este caballo del Grand Joyful. El caballo hizo lo que pudo, pero lamentablemente se desinfló en los metros finales. Y Joe Breaker Suárez, pues, nunca abandonó el caballo Wild and Sweet. Y, bueno, le puso un mundo al pupilo de Juan Carlos Ávila, que en los 50 metros finales, pues, simplemente apartó o le pasó por encima al Grand Joyful. Por cierto, Héctor Alonso ya cantaba como ganadora del Grand Joyful, pero, bueno, después se dio cuenta que el Grand Joyful no quería llegar y que el otro sí venía rematando con fuerza. Así es que gracias a la gente que nos escribió para felicitarnos, a la gente que nos llamó. Y créanme que siempre les digo, juego largo tiene desquite. Hay semanas malas, hay semanas regulares, hay semanas buenas, hay días buenos. Entonces esa es la esencia de este juego. Logramos ese chisme tremendo. Bueno, la gente lo celebró, lo disfrutó, lo aprovechó. Enhorabuena por cada uno de los que envió la palabra chisme a nuestro código 3399. Bueno, la primera carrera de hoy es una prueba bastante pareja. Aquí, por supuesto, corre el disparo de la 3399. Pero repito, esta carrera no es fácil. Este caballo Paso del Rey número 3 tiene bastante chance. Es un caballo que mejoró bastante en su carrera anterior, llegando segundo detrás de Montenegro. Es un caballo que tiene experiencia en el tiro. Richard Bracho lo repite. Se le puede presentar la carrera al pupilo de don César Cachazo. El 6 Guardiola es un caballo que tiene velocidad. Si él logra hacer su tren de carrera en la punta, va a ser difícil ganarse el pupilo de Aldo Traversa Vitale. Y el 7 Amansa Guapo, pues todo el mundo vio la última carrera de Amansa Guapo. El caballo perdió toda oportunidad en la partida y con todo y eso fue capaz de llegar segundo de Spielberg, a pesar de que la carrera fue sencillamente un desastre. Así que nos quedamos con estos 3, 3, 6 y 7 y uno de ellos defenderá el disparo de la 3399. Así que no se queden afuera, vamos a enviar esa etiqueta disparo al código ganador, el código 3399. La segunda es una carrera interesante, caballos ganadores entre 3 a 5 carreras, 1500 metros. Voy a indicar a Money Takes Off, número 4. Este es un caballo que ha tenido muy mala suerte en sus últimas carreras. Cuando no es que parte mal, es porque le toca un puesto de pista terrible. Pero es un caballo que viene corriendo selectivas y regresa al lote común. Tiene chance, lleva un buen descargo con un aprendiz que es de confianza de la cuadra. El 6 Exótico, yo decía en el programa en vivo de anoche, yo decía que el temor que tengo con Exótico es el hecho de que lo monta este aprendiz. No porque el aprendiz sea malo, todo lo contrario, es uno de los mejores aprendices hoy por hoy en Venezuela. Pero este es un caballo que no es una mantequilla para correr, es un caballo que tiene mucha velocidad y si no se administra bien es un caballo que se puede quedar al final. De todas maneras, Luis Martín prefirió
buscarle el descargo, y evidentemente con la velocidad que tiene Exótico es uno de los caballos a vencer. Archaces número 7 es otro de estos caballos que regresa al lote normal. Él viene a calarse 3 veces a Señor Acuña, por ende aquí en este lote tiene bastante oportunidad. Me quedo con el 4, el 6 y el 7 en la segunda. Y les recuerdo la información internacional de las mantequillas del 30G. A partir de las 11 ya pueden enviar MLB. Allí estarán las dos bases para el béisbol de las grandes ligas. Hoy domingo tratamos de publicarlo lo más temprano posible porque los juegos son temprano. MLB al código 3399. Luego a las 12 activamos la etiqueta NY con la información para el hipódromo de Acueduct. NY a las 12 del mediodía. Ahí está la información de los dos Pick 4. Mientras que a las 2 de la tarde la etiqueta Cal les ofrece la información para el Pick 5, que se juega en las 5 primeras de Santa Anita, y el segundo Pick 4, que se juega en las 4 últimas. Así que ya lo saben, la mejor información internacional con las etiquetas MLB para el béisbol, NY para el hipódromo de Acueduct en Nueva York y Cal para el hipódromo de Santa Anita en California, eso sí, en la 3399 de las mantequillas del 30G. En el clásico Blondie corre el dato del perrito. El perrito ayer, como les decía yo, ni corto ni perezoso, el perrito se montó en esta yegua Guasca. El perrito no es gafo. Después que dio ese palazo con Demis Angel, dijo, ahora me voy con esta mantequilla de Guasca y ahora me voy con esta mantequilla de clase estelar. Pues ahí puso la pata el perrito, ven ustedes ahí, en clase estelar, ahí está la huella del perrito. Yo estoy de acuerdo con el perrito hoy, porque clase estelar debería obtener la victoria. Ella se viene ganando este lote con mucha facilidad y es el tipo de estos animales clasiqueros. Cuando ganan así, uno dice, bueno, yo me preocupo por él cuando se pierda. O sea, en este caso me preocuparé por clase estelar cuando se pierda. Viene ganando por vía de galope, mantiene excelente condición, es prácticamente el mismo lote, en fin, esta yegua tiene todo a su favor y debería responder con la victoria la pupila de mi pana Pablito Alexis Delgado. Clase estelar, fija en las novalias, número 4 en el clásico Blondie. En la cuarta, una carrera de 1300 metros, vamos a indicar a Mariana Quinn, una yegua que reaparece. Ella no corre desde septiembre, es decir que estamos hablando de 7 meses sin correr. Una yegua que se fajó con las mejores tresañeras, siempre figuró, le costó ganar, pero buena yegua indiscutiblemente Mariana Quinn. Le dieron un buen descanso, reaparece con Jaramillete. Pincelada es otra yegua que regresa, una yegua que en principio de su campaña pues fue muy rendidora, estrena cuadra, anda bastante bien en cancha. Y la finlandesa número 6, que ahora lleva este descargo con el Glinder Betancourt y puede aprovechar ese factor para hacer efectiva su atropellada. Pensamos que de aquí no sale la carrera. El 3, el 5 y el 6 deciden la cuarta carrera del programa. Bueno, señores, vamos a hacer la pausa de costumbre. Vamos a disfrutar del resumen de las carreras disputadas ayer sábado 20 en el hipódromo La Rinconada. Luego tendremos la parte comercial del programa y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 en Nacional, aquí en línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Huasca toma ventaja en la punta, se escapó y va a ser muy difícil que le ganen a la yegua Huasca. Laurenti viene atropellando para el segundo lugar, en el tercero está quedándose ahora la número 2 Almafuerte, pero Huasca no puede perder. Muy fácil la pupila de Oscar González en 1:40-41.4 galopando con Jaramillo. Huasca número 6, ganó Huasca. A 9 cuerpos en el segundo lugar está llegando Laurenti, luego Diplomática, enseguida estamos viendo Alma Fuerte, luego Montaña de Oro con la recta final. El gran Joyful está dominando con Jaramillo, se escapa en la punta. Wayland Sui atropella por dentro para el segundo en 46.3 los 800, pero el gran Joyful se les va a venir de punta a punta. Mientras tanto, Wayland Sui vuela prácticamente por fuera. Wayland Sui, el número 4, corre mucho contra el caballo del gran Joyful. El gran Joyful dominando, corre mucho y va a pasar por la parte exterior sobre la raya, emparejó, pasó y ganó el 4. Wayland Sweet segundo, el Joyful tercero, llegó a la Miss
El cuarto para el caballo Superfly. Sara por dentro cuando ingresan al derecho. Totalmente escapada en 46-4 la número 3. Meli Valen, la de Oscar Manuel González con Giancarlo Rodríguez. Está dominando la competencia a 250 metros para la llegada. Luisiana Star para el segundo. Pero vayan a buscar sus reales. Les está ganando muy fácil Meli Valen, la del My Beauty de Laras Oropal. La tercera competencia del programa y ganó Meli Valen aproximadamente por 6 cuerpos. En el segundo Luisiana Star, la diosa en el tercero, en el cuarto Miss Isis. El quinta para Surprise Days, la número 2, y en el último la número 4, Mia Sara. Por la parte exterior de la cancha de viaje, pasa a dominar la carrera. Furca se viene a la punta. Mientras tanto, Eric Beer insiste en la pelea. Macabeo corre mucho para el tercero en París, en el cuarto. Y desde el fondo mejora Pim Pum Pango, está muy lejos. Furca dominando la carrera. A la carga por fuera Macabeo y por dentro el caballo Eric Beer. Y también Pim Pum Pango en los últimos metros. Furca continúa dominando. Pim Pum Pango a la pelea por la parte exterior. Rubén lanza en la punta, domina Furca, ganó Furca. En el segundo Pim Pum Pam, tercero Macabeo, cuarto el Igbir, quinto Empire State, luego el letrado de Mil Amores. Entraron en la recta con Caraquista dominando. Caraquista está en la punta, Abuela Idolina vuelve a la pelea. Negra Andreina está en el tercero, en el cuarto lugar viene avanzando de Mil Amores. Vuelve a la pelea por dentro el 2, la lleva Abuela Idolina, la de Parili. Con Mancilla está dominando la carrera. Caraquista queda en el segundo lugar y trata de volver a la pelea, pero domina Abuela Idolina. Con Mancilla la carrera, les gana Abuela Idolina. Vuelve a la pelea Caraquista, aquí está el final por la parte exterior, alcanzó Caraquista número 4. El segundo para Abuela Idolina, el tercero para dos. Cuando entra ya la recta final, Príncipe Ignacio por la parte central, King Wire trata de avanzar por fuera y también el caballo Aife por la parte interior. Está dominando Aife, Príncipe Ignacio y también el caballo King Wire por la parte central. En el cuarto triunfador y Damasco Dancer está teniendo problemas para tratar de avanzar contra los punteros, tratando de dominar por la parte interior el 7 Aife. Ahora King Wire por la parte de afuera, King Wire contra los punteros, King Wire tratando de dominar Aife. Fue por dentro, King Way por fuera, domina el tordillo y le ganó la carrera a King Way. En el segundo hay fe, tercero triunfador, Damasco Dancer. Hace el caballo Maida y observación en la prueba. Está dominando por la parte interior el caballo Arak. Arak en la delantera, insiste Mr. Day por la parte de afuera. Y el caballo Spirit Free también tratará de acercarse por la parte central. Y uno que corre fuerte es el caballo Mr. Marín. Mr. Marín corre fuerte por la parte central en la lucha por el primer lugar. El número 8, Spirit Free, dominando la carrera. Spirit Free en la delantera. Magic Marín por la parte interior corre en el segundo al caballo Mr. Marín. Pero domina el número 8, Spirit Free. Y ganó la carrera Spirit Free el 8. En el segundo, Mr. Marín. En el tercero, My Day. En el cuarto, Arak. Se aproximan ya a la última curva. Van a entrar a la recta final. Pontazo Lecense dominando la carrera. Por la parte exterior, Brillando Baño en 47-2. Samba Dancer irrumpe por segunda línea para cargar contra los punteros. Samba Dancer tratando de dominar por la parte interior. Ahora la yegua Brillando Baño tratará de buscar el segundo puesto y atropella a Lady Yara por la parte interior. Samba Dancer domina. 100 metros para la llegada. Les gana la carrera Samba Dancer número 3. Y ganó Samba Dancer. En el segundo lugar por dentro Lady Yara. En el tercero Ponta está, la lleva de Flying Woman. Corre en el segundo lugar la lleva de Flying Woman. También tratará de avanzar por la parte exterior la lleva Black Bullet. Milagrito Queen por la parte interior domina. Black Bullet presiona por la parte externa. En el tercero está quedando Flying Woman. Lady Chévere corre en el cuarto lugar. En el quinto corre Queen Moon. Está dominando Milagrito Queen la carrera. 100 para la llegada. Les gana la número 2, Milagrito Queen. Aquí está la meta. Queen Bullet para el segundo puesto y les ganó la carrera Milagrito Queen. Black Bullet en el segundo. Lady Chévere tercera. Flying Woman arriba en el cuarto. Negra Estelar, luego suerte. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDV, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000.
Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Y aquí está, miren, aquí está toda la información para contactarnos en las redes sociales, por lo menos en Twitter. Y considerando BlackBerry como una red social también, porque ¿por qué no? El pin de BlackBerry funciona igual que una red social. Ahí está nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G, y nuestro pin del teléfono BlackBerry para que estemos en contacto durante los días de carreras. Bueno, vamos a entrar entonces en materia de 5 y 6 nacional. Yo pienso que va a ser un 5 y 6 nacional de buen dividendo. Pienso que las carreras pues son bastante, bastante parejas, bastante complicadas. Y trataremos de llevar aquí la mayor cantidad de ganadores posible. Pienso que es un 5 y 6, repito, parejo. Y la escogencia de la línea, créanme que no fue tarea fácil. Ayer, por cierto, debo destacar esa línea de King White. Mucha gente me decía que King White, que lo tenían en un freezer, que si se había muerto en diciembre y no lo habían hecho público sino hasta ahorita, que estaba por allá en el 3 metros bajo tierra, etc. Y yo decía en el programa, y se los dije a ustedes aquí en el programa, que yo me basaba en el comentario que me hizo su propietario, Alfredo Ledesma, quien me explicó todo el trabajo que se había hecho con King White, todo el tiempo que se le dio al tordillo para recuperarlo y reaparecerlo en forma. El caballo simplemente no le conseguían la carrera hasta que por fin se dio esta carrera en 1800 metros y bueno, corrió y ganó King White en reaparecida, así que enhorabuena para Alfredo y también por supuesto mi pana Pablito Alexis Delgado. Bueno, primera valía para el 5 y 6, una carrera en 1100 metros, retirado el 9 Angry Dream. Vamos a indicar aquí a King Bastian número 2, el pupilo de mi tocayo Ramón García. Es un caballo que reaparece, es un caballo que ayer me decía Ramón, bueno, el caballo está bien, le tengo miedo a la reparecida, me decía mi tocayo ayer tarde. Este caballo magnificado se ha corrido como dato, este número 4 magnificado. Mucha gente dice que este es el ganador de la carrera. Tengan muy presente este caballo en sus combinaciones. Y otro caballo que me parece que puede mejorar lo suficiente es Don Pedrito número 5. Yo no le tomaría muy en cuenta la reaparecida a este caballo, pero noten que él se midió con dos ejemplares mucho mejores, que son Prince Star y Rey.
y sin deslucir. O sea, este caballo aquí tiene bastante oportunidad. La carrera es pareja. Yo me quedo con el 2, el 4 y el 5, abriendo este difícil 5 y 6 nacional. La segunda vale es una carrera para tres añeros, debutantes o no ganadores en 1500 metros. El 3 Money Never Gold, un caballo que nos gustaba mucho en su carrera anterior, lamentablemente fue retirado a última hora. Hay que insistir con el pupilo de Oscar Manuel González. El 7 Pedro Miguel, un caballo que regresa de un paro muy corto, de un par de meses apenas, pero hay que tomar en consideración que este caballo ha corrido en carreras selectivas y regresa al lote común. Se midió nada más y nada menos que en el Antonio José de Sucre contra Enmascarado, en el clásico Comparación contra Acción Nocturna, en el Francisco de Miranda de Good Friend y en el Juan Vicente Tobar de Matimuti. O sea, un caballo que está muy fogueado y monta en Misael Jaramillo. Se habla mucho del debutante Víctor Alfonso, número 10, un caballo de la cuadra de los regalados, ha trabajado bien, tiene pedigrí para correr la distancia larga sin ningún problema, así que cuidado con este Víctor Alfonso. 3-7-10, nuestra información en la segunda válida. Llegamos hacia la tercera válida, prueba que por cierto colocamos en la encuesta que aparece en la parte derecha superior de la página web. Y a mí me parece que es una carrera interesante, y es una carrera que representa en este caso para mí un reto. Y lo digo así porque dar la línea en esta carrera no es una tarea fácil, y yo lo voy a hacer. Yo voy a dar la línea del 5 y 6 en esta prueba. Es una carrera en 1400 metros, es una carrera pareja, con todo y que Huracán Franco se ve pues grande en el lote, es un caballo que no conoce la derrota. Él ha corrido 7 veces y las 7 veces ha cruzado la raya en primer lugar. Lamentablemente, en una de esas, creo que fue la segunda carrera, lo descalificaron. Pero Huracán Franco no conoce la derrota, el pupilo de Juan Carlos Ávila. Pero yo le voy a buscar la derrota a Huracán Franco. Y yo me voy a quedar con Texan Light, el número 5, como la línea del 5 y 6. Mucha gente dirá que es aventurado, pero si hacemos un razonamiento lógico, pensamos que este caballo sí tiene con qué ganarse Huracán Franco. La referencia indiscutible es la Copa Gaceta Hípica del 16 de marzo, cuando Huracán Franco se ganó a Texan Light por nariz. Final de foto, Huracán Franco se encontró la raya, eso sí, guapeó como un campeón Huracán Franco. Y al final Texan Light casi alcanza al caballo y se pierde en foto. En esa oportunidad, Huracán Franco corrió con 54 kilos, los mismos 54 kilos que va a llevar en esta oportunidad, mientras que Texan Light lo hizo con 53 y sube apenas un kilo. Es decir, Texan Light le está dando con respecto a esa carrera un kilo nada más a Huracán Franco. Pero Texan Light en esa Copa Gaceta Hípica fue conducido por el aprendiz Glinder Betancourt, y ahora Texan Light será conducido nada más y nada menos que por Giancarlo Rodríguez. Así que ese kilo de diferencia se lo lleva el cambio de monta. El planteamiento de carrera va a ser violento, con la presencia de Heisenberg, un caballo que reaparece, que fue al aparato el día miércoles, que va a venir fogoso, brioso, que va a salir a buscar la carrera temprano, y con Rey, número 9, que es un caballo indiscutiblemente muy rápido. Una eventual pelea en la punta, ¿a quién va a favorecer? A Texan Light, que va a ser el caballo que va a venir colocadito y con un jinete muy enérgico y un jinete muy bueno con este tipo de caballos que corren de menos a más. Así que bueno, me voy con esta línea de pantalones largos, Texan Light número 5 en la tercera válida para el 5 y 6. Les recuerdo una vez más las etiquetas internacionales de las mantequillas del 30G. A las 11 ya está lista MLB con las dos bases para el parlay. Dos equipitos que usted puede jugar además como una morochita en las grandes ligas en la etiqueta MLB del código 3399. A las 12 del mediodía activamos NY con la información para el hipódromo de Aqueduct en Nueva York. NY a las 12 del mediodía, los dos Pick 4. Y 2 de la tarde la etiqueta CAL, C-A-L, para la información del hipódromo de Santa Anita en California. Ya lo saben, a las 11 MLB, a las 12 NY y a las 2 de la tarde CAL. La información internacional para jugar y ganar con las mantequillas del 30 y nuestro código
3399. Bueno, cuarta válida, una carrera de reclamo en 1200 metros, retirados el 1 y el 5. Vamos a indicar a Mr. Guerrero, número 3, él en su penúltima carrera, en un lote más o menos similar a este, obtuvo la victoria. Digo más o menos similar porque no es exactamente el mismo lote, pero sí más o menos las condiciones de carrera. Este caballo, Mr. Guerrero, pues indescartable aquí. El 8 Joyful Victory es imposible dejarlo afuera de nuestra fórmula porque es un caballo ganador selectivo, un caballo que viene corriendo en pruebas mucho más fuertes que esta y va a un reclamo. Y el 10 New Champion, un caballo indiscutiblemente peligroso, un caballo que tiene 34 triunfos, un caballo que le encanta correr esta distancia de 1200 metros, de tal manera que yo pienso que estos tres serán los que decidan esta pareja, e interesante a la vez, cuarta válida para el 5 y 6, el 3, el 8 y el 10. Llegamos a la quinta válida, una carrera para perdedores en 1300 metros. Vamos a indicar a Sirá, número 2, el pupilo de Armando Rodríguez, un caballo que tiene velocidad. En su última carrera estuvo punteando hasta entrando en la recta final, al final aflojó bastante el caballo, pero no por eso hay que desmeritar esa carrera. Pienso yo que en velocidad pudiera liquidar en este lote. Se habla del 7 Oscar Damián, el pupilo de Aldo Traversa Vitale, un caballo que en su última carrera no las tuvo todas consigo, un caballo que indiscutiblemente tiene chance porque el lote así lo indica. Y el 8 Safety Horse, número 8, dato súper corrido este pupilo de Abraham Campos, que reaparece, el debutó en noviembre, de allí lo mandaron a reposo, regresa, trabajó bien por lo menos del aparato la semana pasada. Es una carrera que por el tipo de lote es una carrera complicada, una carrera difícil, pero bueno, vamos a tratar de resolverla con estos tres animales, el 2, el 7 y el 8, en lo que será la quinta válida para el 5 y 6. Ha llegado la hora de calarnos a Lucho Salitre. Claro, está alzado. Me dan el dato de Lucho Salitre, pues hay que calarse a Lucho Salitre. Así que bueno, vamos a ver qué le pasa a Lucho hoy. Aló, aló. Ya, no me grites, Lucho, cálmate. Eso fue media victoria, además, no fue que ganó. O sea, obviamente para los efectos ganó, pero media victoria es lo que te voy a acreditar aquí, porque llegó empatada con Caraquista. No, yo no te estoy negando, Lucho, que la yegua ganó. ¿Ok? Bueno, mucha gente dice que ganó Caraquista, pero ya yo expliqué lo de la foto. Fue empate. No, chico, Abuelidolina no ganó nunca. Sería en tus sueños que la viste ganar. No, mijo, fue empate. Y en la foto en la que se refleja en el espejo. Bueno, y tú no estás viendo el programa. ¿Para qué te voy a explicar otra vez lo mismo? Está bien. Bueno, yo te dije, además, yo te dije que jugaste, pero que la yegua efectivamente venía mejorando. Y mejoró tanto que, bueno, alcanzó la carrera a medias. A medias, porque fue empate. Bueno, está bien. O sea, yo... No, tampoco es que tú eras el mejor, Lucho. No. Agarra mínimo, no te vuelvas loco, no vayas a creer que tú eres un fenómeno ando caballo, no. Ahí simplemente tuviste suerte y es más, repito, te acredito medio triunfo porque llegaron empatadas ella y Caraquista. Ajá, háblame de hoy, pues. Que se va a caer el disparo de la 33. ¿Y por qué se va a caer el disparo de la 3399, Lucho? ¡Ay! Corre tu dato de la. Bueno, espero que no sea ninguno de los que yo di. No, ese no lo di. Ah, jugaste. Hermano Gus. Que me gane Hermano Gus, compadre. Jugaste, Hermano Gus, jugaste. Voy a 4 contra ese. Pues mira, yo di Paso del Rey. Di Guardiola. Día Manzaguapo. Y no día Mohicano porque no puedo dar 4 caballos. Pero Mohicano también se gana a Hermano Gus. No, chico, jugaste.
Sí, yo sé que Santiago es tremendo jockey, nadie dice lo contrario. Es uno de los mejores jockeys hoy por hoy en Venezuela. Pero él no hace milagros, mijo. Bueno, jugaste, pues está bien. Jugaste tu hermano Gujo en la primera. No vas a pegar el disparo tú. El disparo lo voy a pegar yo, tú no. Bueno, acuérdate del resto de la información, Lucho. ¿Oíste? Dale, pues hablamos la semana que viene. Suerte, te. Fíjate tú, chico, Lucho se montó en hermano Gus. Bueno, a mí me tumba hermano Gus. No me gusta, pero para nada. Así que, bueno, jugó Lucho su hermano Gus. Es el dato de Lucho Salito. Que gane. Que me gane. Doña Abuelidolina esa. Bueno, sí tenía chance. Venía mejorando. Yo se lo dije. Además, ayer en el programa yo se lo dije. Y el Lucho, bueno, chance tiene porque viene mejorando. Ese día no me gusta. Di tres en contra de ella, incluyendo Caraquista. Bueno, ahí está, empataron. Ella y Caraquista empataron. Vamos a acreditarle medio triunfo nada más a Lucho Salitre. Bueno, señores, última carrera. A enviar la palabra pote a la 3399. Pote. Al código ganador, el código 3399. Esta carrera, para perdedores y no figuradores, les encanta a esta gente ponerla en la última, poner a sufrir al aficionado. Pero bueno, esa es la idea. No que sufran, sino que las carreras sean complicadas para que los dividendos del 5 y 6 sean atractivos. Y esta es una carrera pareja. Yo creo que la morocha que vamos a colocar allí va a rendir indiscutiblemente en ganadores, va a rendir en las tablitas fijas. No sé hasta qué punto usted pueda asociarse con esos dos ejemplares en el remate, pero por lo menos sí puede intentar en las tablas fijas y en los ganadores, porque creo yo que la morocha va a rendir. La tripocha, Ethan Gap, número 5, un caballo que parte por un puesto un poquito mejor que el 2 y el 1 que le ha tocado en las dos carreras previas a este caballo de Oscar Manuel González. El número 6, El Sabio, pupilo de Antonio Velardi, un caballo que puede sorprender porque el lote así lo indica, un caballo que no lo ha hecho del todo mal. Y el 12, El Melencho, número 12, un caballo que reaparece, ha trabajado bien este caballo de los regalados, y bueno, el lote no es gran cosa, este caballo pudiera pescar acá este número 12, El Melencho. Nuestra información, 5, 6 y 12, en esta súper difícil competencia, la sexta valía para el 5 y 6. Recuerden que uno de ellos será el pote de la 3399. Y no olviden que esa morocha de cierre puede rendir. Puede rendir en ganadores, puede rendir en las tablitas fijas. ¿Cómo saberlo? Enviando la palabra pote a la 3399. Pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden que la próxima semana, pues, donde haya carrera, Santa Rita, Valencia y La Rinconada, aquí estaremos con ustedes llevándoles nuestro pronóstico, nuestro análisis y nuestros comentarios para hacer de ustedes felices ganadores, eso sí, acompañados por el código 3399 de las mantequillas del 30G. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Nos vemos la próxima semana en línea con el 30G a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Feliz domingo para todos.